Hola, hola, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a ver compras que hice de nuevo en el bazar de Miss Cosmetics. Si tú no sabes qué es Miss Cosmetics, te cuento que es una marca colombiana, una marca de maquillaje. No es fabricación colombiana, pero sí es de inversionista colombiano, es decir, que los dueños son colombianos, son paisas, gente muy cálida, como siempre, echados para adelante. Y bueno, resulta que ellos siempre hacían una feria, o ellos le llaman bazar. Para mí aquí en Bogotá es como todo, se llama feria. Entonces, bueno, es un bazar que es como ventas de sus productos a bajos precios, porque algunos vienen con algunos tropiezos, ¿sí? Por ejemplo, se partió una sombra, entonces ellos no dejan la sombra partida, sino que rompen, sacan toda esa sombra, higienizan ese huequito y te venden la paleta menos una sombra. Pero el resto está intacto. De hecho, cuando uno va a comprar el producto, tampoco dejan que uno le ponga el dedo o pruebe algo de lo que trae el producto. No, no, es imposible. Entonces, pues genial, porque te pueden vender una paleta un poquito más económica, solo le falta una sombrita, ¿sí? A muchas personas eso no les gusta, a otras pues no les incomoda. Y a otras definitivamente no les importa si trae una o dos sombras rotas y sencillamente quieren comprar la paleta por el resto de colores que les sirve. Bueno, aparte de eso, tienen otra zona que es como de del maquillaje nuevo. Y yo les voy a dejar imágenes aquí. Y aparte, después de las imágenes y de todo esto que les estoy hablando, vamos a ver qué fue lo que compré. Pero entonces, tienen otra zona donde están como los lanzamientos, ya las paletas impecablemente nuevas, intocables, con espejos súper, súper bien, sin ningún defecto, ¿no? Y están a sus precios normales. Hay otra zona donde tienen como brochas y otra zona donde hay pomos para aplicación de maquillaje, desmaquilladoras, bueno, toallitas desmaquilladoras, aguas micelares, primers, algunas cositas que no son de maquillaje como cajitas para guardar chaquiras o piedritas, una cosa así. Bueno, entonces venden muchas cosas, no solo el maquillaje, y eso es genial porque son a precios muy económicos. Ahora lo que yo les vaya a mostrar, ustedes se van a dar cuenta de los precios. En el video pasado de compras en la bodega o en el bazar de Miss, yo recibí comentarios donde me decían que por favor les avisara. Pero resulta que yo me he dado cuenta que las historias de YouTube casi que ninguna de ustedes las consume, o sea, como que no las están viendo. Entonces yo casi no las uso y donde sí estoy todo el tiempo es en Instagram. Entonces, por allí yo les estuve avisando. Por eso muchas veces nosotras, las creadoras de contenido, les decimos como síganme en las redes sociales, síganme en Instagram. Yo les he dicho a ustedes que yo en Facebook como que no estoy allá. Pero en Instagram sí, y aviso cosas y muestro promociones de las marcas, y eso no quiere decir que la marca me esté pagando para decirlo, pero yo si yo veo algo que sea, que es chévere y que te va a servir, por ejemplo, si tú puedes comprar una paleta que te va a costar 10 mil pesos, antes costaba 25 o 30 mil pesos, y la paleta todavía está intacta y lo puedes usar para regalos de Navidad, para economizarte una plata, pues obviamente te voy a avisar porque es un buen sitio, ya fui dos veces, ya lo vi, sé que vale la pena ir al bazar y pues que no vas a perder el tiempo, ni la plata que vas a invertir. Entonces, bueno, yo en mi caso les aviso a través de Instagram cuando la marca lo pone, así que bueno, si quieren de pronto enterarse de las siguientes, quédense pendientes de mi Instagram, de las historias, porque allí cuento esas cosas. Vamos a empezar. Esta fue la bolsa que me traje de el bazar de Miss Cosmetics. El bazar fue ayer. Bueno, no es solamente un día, son como tres o cuatro días.
Pero les voy a mostrar todo lo que compré y les voy a decir obviamente los precios. Ok, entonces, dentro de las cosas que no son maquillaje, está esta cajita. En el video pasado vieron que compré una cajita, digamos que igual, pero era una mariposa. Esta vez no había mariposa, esto es como un niquito. Tiene compartimientos, ahí se ve, y me costó 1.000 pesos. Y es que mire, la verdad que yo compré la mariposa, yo le vi muchos compartimientos y yo dije, esto me va a alcanzar para lo que yo tengo allá, que son unas piedritas, unas cositas de hacer pulseritas, que casi nunca hago, pero pues los tengo, ¿sí? Y cuando llegué acá, no me alcanzó el espacio. Entonces dije, necesito otra y pues aproveché y me compré esta otra. No voy a abrir ninguna paleta ni les voy a hacer swatch ni nada porque todas estas compras son para sorteos, para regalos para ustedes. Entonces, pues no, 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 no. Ok, esta paleta es de iluminadores. Mírenla bien. No tiene ni un solo dedo puesto dentro del producto. La revisé de pe a pa. Y la marca me encanta, es Amuse y se llama, y digo, y costó 6 mil pesos. Es súper, súper económica, díganme si no. Dentro de la compañía Miss o de la marca de cosméticos Miss hay varias submarcas, digámoslo así. Una de esas es Amuse. Yo tengo una paleta de ellos, les conté en el video pasado y me parece súper linda. Ok, de estos paquetitos, algunos son para poner acá y otro en el labio, era cada uno a 1.000 pesos y tres por 2.000 pesos. Entonces compré tres. Estas son sombras líquidas, pero son sombras brillantes y eran dos por 1.000 pesos. Díganme si no es una oferta excelente. Ok, de esas compré dos y son de la marca Ushas. Yo sé que muchas de ustedes han probado Ushas porque las recomiendan y todo. También compré el gel de cejas de Ushas. Me han dicho que es excelente. He visto reseñas que son buenísimas y obviamente esto está súper nuevo, solo que no tiene un empaque de cartón. Ellos lo metieron en una bolsita y ya. Esto me costó 4 mil pesos. Ahí está. Esta paleta de sombras, también de Amuse, lo único es que trae la caja rota, pero lo que les dije la vez pasada, a mí las cajas no me interesan. Miren los tonos. Están súper lindos y están intactos. Nadie les ha puesto un dedo encima. Ok, esta me costó 6 mil pesos. Ok, otra paleta que creo que también la había comprado la vez pasada, no me acuerdo bien, es esta. Esta es de Miss. Es la Summer Bliss y me costó 3 mil pesos. Ahí está. Me compré otra igual a la de a la primera que les mostré de Amuse. Ahí hay dos, también a 6 mil. Esta también de Amuse. Intacta, impecable. Pero esta sí tiene algo y es que la tapa está muy rayada. No sé si es que también se les dañó la caja. Las sombras están intactas. Esta pequeña me pareció tan linda. Y es que ustedes ni se imaginan. Miren, es así como en este material económico que venían las sombras antes. Son 18 colores. Trae espejo. Y miren las sombras. Y esta. Ok, esto son paletas de sombra, pero miren este tamaño. Déjenme la abro. Esta, bueno, lo que pasa es que yo no sé por qué encontré una de estas que costaba 1.000 y las otras 1.500.
Miren cómo viene. Y trae fecha de vencimiento por detrás. Ok, al abrirla, esto es lo que encuentro. Espejo. Y miren esa cuquería. Ok, de esas compré 5. Había dicho 4, pero no. Compré esta tinta. Costó 3,000 pesos. Y esto lo compré para mí. Es un bálsamo de labios. Y este me costó 4,000 pesos. Obviamente estos que son la tinta y los de labios no están usados. De hecho, aquí la etiqueta sella la tapa. Entonces no están abiertos ni nada de eso. Así que bueno, esas fueron las compras en total. ¿La ven? ¿Les parece linda? Ok, apúntense abajo. Participo, entre comillas. Y la ciudad, ¿listo? Cada vez que yo vaya al bazar de Miss, voy a hacer lo posible por al final del video donde les muestro que compré, hacer esto, un regalito para ustedes. Posiblemente les ponga otra cosita de cositas que tengo acá varias, para que acompañe esto. Pero entonces, apúntense, por favor compartan el video. Yo sé que mucha gente no va a llegar hasta el final, entonces mucha gente ni va a saber qué es lo que estamos haciendo al final. Pero pues como yo quiero premiar a las chicas que siempre están aquí en el canal, entonces bueno, les voy a dejar para el final el tema del regalo. Ni siquiera lo voy a decir con el título que lo decimos siempre, pero apúntense, ¿listo? Por favor, comparta el video, denle un like, que me ayuda muchísimo para que YouTube posicione el video en un lugar donde sirva y más gente lo pueda ver. Espero que les haya gustado este video. Cuídense mucho. Recuerden que es el mes donde es importante abrir la puerta de tu corazón para que Cristo te llene de fe, de esperanza para arreglar muchas cosas de tu vida o quizás para ayudarte a celebrar muchos triunfos que has tenido este año, que ha sido un caos para todos, pero que posiblemente para ti no haya sido tan caos. Recuerda también que el Señor seca tus lágrimas, te abraza, te consuela y recuerda que es el creador de todo. Ni una hoja de un árbol se mueve ni se cae sin permiso de ese creador. Así que, pues nada, Él tiene control de todo, así que ¿por qué no va a tener control de tus emociones, de tus sentimientos, de tu vida, de tu familia, de tus mascotas? Besitos, que Dios les bendiga. Chao.